No te aguanto una más. Te me largas de la casa. Hijo, pero ¿por qué me tratas así? No quiero que me hables. Lárgate. Sí, lárgate ya. No te aguantamos. No te soportamos. Lárgate. Pero también esta es mi casa y además yo no entiendo por qué me tratan así después que le di la herencia. Ay, mamá, ya no nos sirve para nada. Que te queremos fuera de aquí. Vete. Qué fastidio. Que te largues. Lárgate. No quiero escucharte decir una palabra más. A ver, te me largas ya. ¡Muévete! ¿Y tú, mugroso, qué pretendes? Suelta la mochila. Disculpe, patrona, no volverá a pasar. No puedo creer que todavía sigas aquí, mamá. Entiende, no queremos verte. ¡Lárgate! Hijo, de verdad, yo te perdono porque tú eres mi hijo, pero quiero que sepas que esto nunca lo voy a olvidar. A ver, ¿a quién le importa que se te olvide o no? Que te largues, te dije de una vez. ¡Lárgate! Bueno, sí, en verdad me voy, pero no te preocupes por mis cosas, porque donde voy no necesito nada de eso. Y a ver, ¿te preguntaron? Vámonos. Bueno, hermanos, aquí tengo los papeles de la herencia. Perfecto. Bueno, como yo soy la hermana mayor, por supuesto que esta casa tiene que ser mía, ¿eh? Sí, claro. Es obvio aquí que el hermano mayor soy yo y esa casa me corresponde. Tomen su lugar. Ay, pero por favor, ustedes están claros, más que claros están ustedes de que yo soy la hermana menor y que obviamente esto me toca a mí. Ya quisieran. Miren, prefiero incendiar la casa antes de que uno de ustedes dos se quede con ella, ¿eh? Ay, pero hermanita, primera vez que estamos de acuerdo en algo, ¿eh? Obviamente, yo sí me atrevería a incendiar la casa, pero con ustedes dos dentro, obviamente. ¡Patrones! ¿Por qué en vez de ponerse a decidir quién se va a quedar con la casa, no mejor se ponen a decidir quién va a buscar a su madre para cuidarla? ¿Qué carajos acabas de decir? ¿Ah? Repítelo. ¡Repítelo! Podrá silenciarme, pero la verdad siempre se va a saber. Y es que su mamá ha sido una señora luchadora y trabajó desde cero para darle todo a ustedes. Malos agradecidos. Ella tuvo que donar sangre para darle de comer a ustedes. Y mi papá también me dijo que su mamá vino de abajo y estuvo ahorrando y guardando para hacer una fortuna para que ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos tuvieran dónde dormir y de dónde sacar para comer. Malos agradecidos. Pero si hay alguien malo en el mundo, son ustedes. No sé ni qué decirles. Si esto tiene un nombre de las personas más malas en el mundo, tiene que tener el nombre de cada uno de ustedes. Pero yo iré a buscar a la señora. Yo sé dónde ella se fue. Tenemos que hacer algo. Claro que sí. Tenemos que ir. Sí, hay que buscar a mamá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Señora, ¿y qué le pasa? Usted no creerá. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? Es que mi esposo murió hace mucho tiempo y quise, bueno, recaudé mucho dinero y ahora quise vender mi fortuna y se lo di a mis hijos y ellos me sacaron de la casa y me dijeron que no me quieren allá. ¿Pero cómo es posible eso? Mire, si usted quiere, la puedo llevar al cementerio a que usted vaya y le cuente a su esposo. Sí, en verdad, iba camino allá y bueno, me perdí y aquí estoy sentada. Pero, venga, yo la voy a ayudar, confía en mí, ¿sí? ¿Usted cree? Sí, vamos. Mamá. Al fin te encontramos, mamá. Queremos pedirte disculpas, sabemos que lo que hicimos no está bien y queremos que nos perdones, por favor. Prometemos que esto no volverá a pasar. Mamá, te prometo que de ahora en adelante yo mismo me voy a hacer responsable de cuidar de ti en lo que te quede de vida y prometo entrar en los caminos de Dios e ir a la iglesia, ¿sí? Sí, mamita, te prometemos que esto no va a volver a pasar nunca más y lo sentimos muchísimo, de verdad.
De ahora en adelante todo cambiará y prometemos cambiar nuestra actitud y ser mejores hijos. Señorita, de verdad, muchísimas gracias por haber cuidado a nuestra madre. Se lo agradecemos en el alma, ¿sí? Patrona, ¿está bien? Sí, sí, estoy bien. Bueno, yo a lo que veo no hago nada ya aquí. Queda en buenas manos. Señora, me retiro. Espero que se encuentre bien, ¿sí? Muchas gracias por su ayuda. Siempre estoy a la orden. Bye. Y bueno, a ustedes siempre se lo he dicho, siempre lo voy a perdonar. Aunque esto en verdad nunca se me va a olvidar, pero ustedes son mis hijos y yo lo amo. Así que yo lo perdono. Y la verdad tú, Raúl, queremos darte las gracias por hacernos recapacitar y entrar en razón. La verdad, gracias. Te prometemos que todo volverá a la normalidad. No hay ningún problema.